Natura 91.5. 809-242-4000. E entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante. Con la opinión experta de profesionales en la materia. De 7 a 9 de la mañana, el Caster Show. Cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación. Por Natura 91.5. Y en las redes sociales, el Caster Studio. Muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. Esta es la segunda emisión del Caster Show por Natura 91.5, La Nata del Cibao. Y con ustedes, Máximo Rodríguez. Ay Dios, cuánta parciboría, muchas gracias. Y el Caster también, que se encuentra con nosotros. Pero, pero, antes que tú vayas con nosotros. DJ la Catherine de este lado, que no me dejan hablarme, a, no. hablar, expresarme. Ay, mm. Continúen. <laughs> Ay hombre, qué lindo. Eh, atiende, señores, hay un chiste. Tiene que ser un chiste. ¿Cuál chiste? Escucha. Ah, escucho. la República Dominicana no hay apagones. Hay apagones en China, hay apagones en España, hay apagones en Inglaterra, hay apagones en el Líbano y en Puerto Rico. En la República Dominicana no hay apagones. No, no. no. Ese es el director de Del Norte, bueno. Andrés Cueto. No, él está cherchando. Él es... sabe que no se puede decir mala palabra. No. ¿Verdad que no? <laughs> que, Lastimosamente. Que la difícil, ¿eh? Yo invito a la gente que le mande un mensajito. Que le mande toda, un mini mensaje la, gratis. Todas las malas palabras gratis, de la A hasta la Z, que se merece <laughs> ese inergúmeno. Adelante, Máximo. En la palabra es energúmeno, pero si sí, realmente Dios. se merecería un poquito más, porque señores, eso está un poquito alejado de la, de la realidad, ¿eh? No, él está siendo sarcástico. Para mí está siendo sarcástico, eso es mentira. Él no dijo eso de que. Eh, de, así de que no eso es mentira sí eso es él porque el video eh, la cara de él el micrófono pero la cara está siendo chistosa verdad no no lo dijo en serio, <laughs> serio? un adulto no pero qué timbales qué timbales y uno y uno acotándose mojado porque no no, no, no encuentra o sea, cómo, cómo, eh, cómo eh, que va a dormir lidiar con este calor Ey, cuidado son las 8 de la mañana no 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 eh, teniendo que echarse agua y tirándose mojado a la cama caster porque no encuentra qué es lo que uno va a hacer ¡Qué barbarazo! Abusador. Eh, Máximo, Así no podemos. Que... No, que, que, que Espérate, que con chistes <laughs> como eso incluso se te van las ideas. Pero volviendo a poner a la gente <laughs> de esos no, comentarios pero... que nosotros esperábamos fueran sarcásticos sobre <laughs> los apagones que sí estamos sufriendo. Eh, no, como ustedes sabrán, hubo gente que no quedó muy contenta con lo que fueron los resultados del método Hunt, que es el método que se, usa, que se utiliza para llevar... Eh, la posición de los curules o los asientos en las elecciones pasadas aterriza lo que tú lo estás diciendo muy la bien, gente ¿no? que quedó elegida como diputados okay. y demás debido a las elecciones pasadas okay. mi amor yo tengo que coger el examen hay que ponerlo fino y tú también dijiste que tienen que tirar las palabras fina ahí así que vamos a ayudarnos los dos Va, vamos a darle entonces y justamente eh, uno de estos diputados que también fue afectado que es eh, José Horacio Rodríguez él llevó ayer junto con un grupo de 40 diputados a un diputados una lista en la cual tienen una propuesta para sustituir lo que sería el método Hunt por otro método que se llama Saint Lage, que es un método que se utiliza para asignar la cantidad de curules a cada partido en la Cámara de Diputados y en los consejos de regidores es decir se quedan fuera lo que son los senadores y demás simplemente esto para diputados y regidores ¿Qué y dónde, dónde está el problema con el problema con Hunt? Es que, como recordamos, el método Hunt, que justamente lo estamos discutiendo aquí, con nuestro queridísimo eh, Abogado, José Ángeles Urelio bueno. y su acompañante, que ahora mismo se me escapa el nombre. Carlos, Carlos Madera. Carlos Madera, mi respeto para él también en el cual este método que el método Hunt buscaba repartir proporcionalmente las curules o los asientos. Esto era mejor haciendo que el sistema de voto directo donde los diputados más votados son los que entran en ella, ¿no? Entonces, aunque reparte mejor los escaños el método Hunt, lo hace entre menos partidos, es decir, simplemente son los partidos que son más votados y no toma en cuenta la minoría, que aunque son parásitos estos partidos siguen siendo minoría y hay que beneficiarlo a esto. Entonces, este es un sistema, el método Hunt, que beneficia a los partidos grandes y perjudica a los pequeños, entre todos los candidatos fuertes en los partidos pequeños, porque hubo candidatos que sacaron muy buena cantidad de votos en los sí. partidos que son minorías que se quedaron fuera. Y así fue que vimos que candidatos que tenían 10.000 votos se quedaban fuera, a pesar de que en teoría les hubiese tocado. Y candidato con mil y pico de votos en partidos grandes, ganarse su puesto. El método que ellos proponen, que es el método de Saint-Lag, Saint-Lagüe. Vamos a ponerlo. Espérate, espérate. ¿cómo mm. se escribe esa? Base? Saint, de santo inglés, laüe, con la u con diéresis. Dios mío. Eso es por allá también, por Lagüé. el lado de, 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 de Europa. De, 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 de la otra isla. Saint-Lagüe. Este método es muy parecido al Hunt, pero este va cambiando los números por los cuales se dividen los votos en cada partido. Y para hacer resumidas cuentas, lo que tienen que saber o la gran importancia es que este sistema reparte los escaños entre más partidos, es decir, coge posiciones de los grupos más grandes y se lo da a los partidos minoritarios. Entonces, como eso tiene de bueno, que tiene más participación o más diversidad para que la plancha no se tilde de un solo color. En palabras de cierto comentarista deportivo, qué linda se ve esa pizarra cuando iba ganando cierto partido. Este lo que busca entonces es que haya más colores, haya más diversidad. Pero como viene lo bueno, viene lo malo. Porque este es un país que desgraciadamente el dominicano es un país muy contentoso. ¿A qué me refiero con eso? De que si tenemos distintos partidos, se dificultaría la mayoría o el consenso dentro de la Cámara. Y esto puede complicar cuando se quieren poner o pasar propuestas o dilatar las aprobaciones, porque las negociaciones tienen que ser fuertes. Ya no es que baje una línea del partido y todo el mundo diga que sí, levante la mano, como damos el ejemplo ahorita con Caster, sino que hay mucha gente, muchos partidos, muchas cabezas, que en teoría tendrían que ponerse de acuerdo, que se ponen de acuerdo como quiera, el credo es el mismo, no importa el color. Y entonces mucha gente dice, pero Máximo, eso funciona bien en ciertos países de Europa, sí, en países como Alemania, Nueva Zelanda y Suecia, que son los tres países que tienen este método, pero que allá no es tan difícil negociar, ellos no son los dominicanos ni son tan aguerridos con sus intereses. Y esa es la propuesta que se está moviendo. Saint propone y vamos a ver si se nota interesante. Eso sí puede que complique a la hora de eh, esclarecer o tomar decisiones, pero es algo que definitivamente tiene que tomarse en cuenta para evitar precisamente que los, eh, las cámaras de diputados, por lo menos, estén monopolizadas o monopartidizadas en estos casos. Yo no voy con ninguno de los dos métodos. No, porque es que complica la, 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 las, las ideas de, de cómo debe seleccionarse un diputado de acuerdo a los votos que tú recibas, porque se supone que si tú tienes más votos, debería ser de esa manera, no selectivo. Mira, como diría el abogado José Ángeles Ulerio, ¿tú, tú debería que... quitarse el clientelismo, que ahí es que está el problema. Es el cáncer que nosotros tenemos Es el tenemos problema. La política. El tema de que usted, usted compra los votos como que es una libra de azúcar que usted está comprando en el colmado sí. y no está bien eso. La gente tiene que votar con conciencia y usted deja de vender su voto también porque no le echemos la culpa solamente al que lo compra. El que lo vende también es el culpable. ¿Me entiende? Si usted quiere coger los chelitos porque lo necesita, cójalo, pero vote con conciencia con como quiera para que ellos se le quite eh, ese mal vivir que tienen. Porque es un mal vivir, es una maña aprendida. Vamos a tener que traer de nuevo los, a, los, a los abogados para que discutan ese, ese lo, tema. Los dos métodos. Tan interesante, sí, especialmente con la visión sí. del abogado Madera. Madera, sí. Que y, es experto en ese aspecto ahí. Sí, él, sí porque tiene más experiencia en, en el ámbito político. Sí, sería excelente porque así uno tiene una, una visión más acabada también. De, de todo este panorama que es tan confuso para el ciudadano que no es político. Porque también hay que, hay que poner en contexto que ahora, en estos tiempos, el ciudadano no es político. Y no no es... está en política, no, señores, también. Porque no está antes, en eso, no está interesado en eso. Antes se veía que cuando se hablaba de una marcha, eso era una cosa apoteósica que todo se paralizaba, la mayoría de los comercios eh, cerraban porque no, no, no podía. Era algo increíble. Yo me acuerdo en esos tiempos, en los tiempos de, de, de peinado, yo estaba chiquitica cuando eso, asiento peinado y toda esta cosa. Eso era una cosa. Cuando el mismo Johnny Ventura se tiró para la alcaldía, para la alcaldía. yo me acuerdo se de eso. Era wow, una cosa que era todo el mundo que salía porque era partícipe de la política y porque la política. No era tan política, era más clara. Es no justa, sé si me doy a entender no, no, claro, claro, que era más llana, más entendida. No era a nivel de billete. Nos acostumbramos a tener remuneraciones como si fuera un trabajo. A partir de esa, de que bueno, eh, tú quieres que vaya una marcha, mira, tienes que dar mínimo la gasolina. Uh -huh. Y se ha vuelto un clientelismo que se ha vuelto, se ha normalizado cuando no debería ser. Y no y, debería ser. Es y, verdad. ¿Y cuándo me refiero que se ha normalizado? Fácil. Señores, estaba hablando, uno lo cogía como chiste, pero se estaba hablando, no, mira, el que tiene la logística, entre comillas, es este caballero y tiene que pasarme eso. Si no, no voy a moverme, no voy a buscarte la gente que tú quieres que te busque. Incluso, era tan a la clara que los motoristas, que eran la red para ir a buscar gente de los partidos, para que se viera. Y eso lleva a que la gente se sienta, por lo menos los que tienen un chin de conciencia, desinteresados por la política. Y está llevando a que gente tenga estos niveles de atención tan altos que estamos registrando ahora. Por aquí me comentan eh, en las redes sociales, parece que alguien está en sintonía, Luz Clara se llama, está en sintonía y me comenta que yo soy muy agresiva. Digo, la gente está acostumbrada, querida, a que los demás sean indirectos y falsos. Entonces, a las personas que somos claras, directas. Nos tildan de agresivos, pero no es así. Simplemente eh, tenemos de lo que muchas personas carecen. Gracias por la sintonía. Seguimos aquí. Continúa, Maximo. Uy, uy, uy. Vienen declaraciones, señores. Pero justamente eso, lo que se nota es eso: de que hay como una cierta eh, cónchale, como que tú dices esta palabra. Ya se me fue esa palabra. En, fue. en lo que tú tienes, simplemente que la realidad que te venden y lo que hay. Son dos cosas distintas cuando se trata de la política y mucha gente nos sentimos que es difícil estar motivados incluso para hacer la lucha de denunciar, de hablar y esto, porque uno se siente que dice, vale sentido, yo este voto estoy ejerciéndolo porque es mi derecho y eso, pero... Pero por eso cada vez más... Es necesario. Hay menos gente participando en la política por eso mismo. Mira lo que pasa con el caso de Omar Fernández. Un fenómeno. Un fenómeno donde eh, los jóvenes de nuevo empiezan a interesarse por la política, a gustar y a hablar de política que hace tiempo no se habla de política, lo que hablan los mismos dinosaurios siempre, la, la misma cara, la misma cosa. la misma uh -huh, retórica. Uh -huh. Pero yo vi, eh, yo fui eh, testigo de eso, una cosa masiva en distintos sitios donde yo veía a los jóvenes hablando de eso. Y Mucha era... gente se trasladó, Cáceres, a votar por este claro, candidato claro. joven. Y yo creo que es lo que debería demularse. Y por eso yo siempre he dicho que hacen falta en esa escuela de política, esa escuela que antes estaban, para que por lo menos los partidos vayan captando y formando esos nuevos candidatos, porque eso se puede hacer. El presidente sí. del partido, ya que es el mismo, pero que tenga una cara nueva, que pueda hacer. Porque incluso tú veías el día después, mismos PRMistas consagrados. Del partido alegre que votó, que ganó más, y yo me quedaba, wow. Y no era porque tenía de oposición a un, a un candidato que tal vez no votara de la mayor simpatía, sino que el hecho de cómo él llevaba la campaña y lo que representaba conquistó los corazones de muchas personas. Claro. Usted pone claro. el ejemplo de que en la Barra Payano de la capital entera, que son muchas, eso era nada más que se veía, qué bueno que ganó, qué bueno que ganó. Yo voté por él. Y es algo que. Se vamos. Hay que cobrarle la cuña ahí. Le vamos a mandar la carta, pero es para poner un ejemplo, pero señores, fue un fenómeno. Miren señores, yo me voy más lejos, yo creo que eso deberían ponerlo en la escuela, en esos tiempos vacíos, que no hay nada que hacer, deberían poner, darle ciencia política a los muchachos, aunque sea superficial, para no, que vayan cogiendo. Lo que pasa es que no le dan el turno, no dejan pasar a la gente, jóvenes. Omar Fernández está ahí. Porque lo empujaron, su papá lo empujó. Por su papá, y, eso, y tío también. Tío y de todo, sí. <laughs> no, no, es verdad, es verdad. Y sus padrinos dijo, y demás cosas. Que él no, dijo nada. tío Rogelio a, a Genaro <laughs> le dije. Él ay, tiene ay, su, su, su apadrinazgo. el veneno. No es veneno, yo estoy diciendo lo que él mismo dijo. Él fue que lo dijo en un, en un plano abierto. Pero hay, hay políticos eh, jóvenes que son muy buenos, que no lo dejan, no le dan el mérito o el crédito y siempre lo... lo, lo que lo, lo, lo engavetan y lo dejan ahí que sí, no como, pueden salir. Sí, si no le dan importancia, como que ay, un inexperto que no sabe. Dale la oportunidad. Pero por, por, por eso mismo, eh, cuando tú le vienes dando desde el principio educación eh, a un niño de ese tipo, ya cuando llega cierta edad, ya ese niño maneja el dedillo. Todos esos procesos y quizás tengamos ni, eh, eh, personas que sí puedan dirigir el país de la manera que nosotros nos merecemos, porque que eh, vamos en declive. Eh, tú, eh, ustedes me, lo, se cogieron a chiste lo que yo dije ahorita, pero ¿cómo va a ser el lenguaraje para leer una cosa? Eso parece una hora santa, no, no relajen así. Una hora santa cuando no tienen ganas de hacerla, eso la alega mi yo. No, así no, señores, así no. Entonces necesitamos. Un pueblo doliente, y esto se hace a través del conocimiento, porque a mí no me puede doler lo que yo no sé. Entonces, si yo no tengo el conocimiento, ¿cómo yo puedo decir que eso está bien o que está mal? Entonces, hay que poner es, esas simientes donde van para que ese árbol de fruto, quizás nosotros no lo, no lo podamos ver, pero sí le estaríamos dejando un buen legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros tataranietos, pues porque nosotros no vamos, no vamos a estar aquí. Entonces, eso es lo que se quiere, que por lo menos no vayamos en declive, que vayamos creciendo, que vayamos formando entes que sí puedan llevar una nación a donde sí se quiera, a donde sí debería estar la República Dominicana, que tiene bastantes recursos, porque somos un país bello, con muchísimas cosas para darle al mundo, y no la podemos, y estamos mal administrados, no tenemos quien la administre de forma correcta por los desconocimientos. Entonces ahí es que va la cuestión. Y también de que no solamente tenemos recursos a nivel de lo material, el recurso humano que nosotros sí. tenemos, recurso con liderazgo social, es un recurso que, aunque desgraciadamente no es la tendencia que está buscando explotarse, es algo que sí pudiera ser, porque hay que reconocerlo, estos eh, dinosaurios que nosotros teníamos, que está instaurado desde los 80, desde que Balaguer arrasó con todo lo que habían de izquierda aquí, amparado por Estados Unidos. Hemos tenido, desgraciadamente, la costumbre de que si es una persona mayor que está en política, ah, mira, por eso es que hay que votar, por eso, cosa que ha cambiado. Ya no son los mismos tiempos y necesitamos esa sangre nueva que vaya surgiendo, pero sobre todo que a la hora de ir surgiendo no se venda tanto a los intereses de los oligarcas, porque siempre que hemos tenido nueva, nuevas caras. En la política, lo que vemos que inmediatamente empieza a gobernar para esos oligarcas, para esos intereses. Y sucedió también, en el 2004, sucedió en el 2016 y ahora sucedió también en el 2020 y ahora en el 2024. Y es lo que necesitamos es pueblo para el pueblo y tenemos que sacar esos líderes de aquí porque si llegan allá arriba es difícil. Darle participación también a la mujer. Mucha que nunca hemos tenido todavía aquí presidenta. una mujer presidenta y miren la tuvo ah, México señores y la, la tuvo México, México que son más machistas que, que son mucho más machistas que nosotros entonces eh, eh, deberíamos también no sé, darle un vuelco como la cuestión a ver qué pasa ahora mismo no hay candidato bueno porque se creen es, es, esas candidatas tienen cuatro años para eso para ir forjándose no viste cómo frenaron a Margarita ¡Guau! La Ven acá, pero seica, no se ha hablado de Margarita sí, jamás. Pero es que le dieron pau pau, la pusieron en, como dicen los americanos, en timeout la pusieron. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita fue lo mismo, no te Americanos, wow, que a lanzar, la encabetaron La engavetaron, tuviste cuando eh, 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 la sacaron de, 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 de órbita, le hicieron una elección, no, el fue candidato es este fuera. El, el mismo Danilo puso eh, a sobre ella. ¡Wow! ¡Qué traición, mano! ¿eh? Ella que, que se fue en contra del, del esposo, que da, perdió su matrimonio por eso. Y mira, ah, ¡qué fuerte! So, son la cosas, política, compadre. Sí, exactamente. La, hay un disco que dice <laughs> sí, sí, La mismo. política, compadre. La política, sí, mismo. Real. Señores, miren. ¿Qué edad tenía Lionel cuando entró a su jovencito, primer mandato? Jovencito. jovencito, por el 94, si no me equivoco. No, 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 90. 94 96. Por uh -huh. Más o menos. Por 96, el... 2000, sí, bueno. 96, 2000, perdón. Fue 96, 2000 que entró a su primer mandato. Y, y mira todo lo que pasó. Una visión joven. Porque también él eh, falcó mucho al, al, al gobierno. Él, él hizo su robito y, y vendió. Las edes ahora son privatizadas. Eh, según fue porque él tuvo parte de eso no, eh, arrójenme luz si estoy equivocada hubo pero, su luz y su sombra pero lo que hizo en inversiones de infraestructura y el cambio que hizo que ahí me hago eco de papi sí se, se sintió sí se sintió, hubieron muchas cosas que no se, se, ten, se debió a, haber hecho antes y no se hizo hasta que él llegó, fue una revolución total, entonces también yo creo que ahora la República Dominicana debería obtener una revolución así algo, alguien que venga y mueva toda la ficha, porque es que ya está muy amañado. Está muy amañado. Está el muy juego. amañado el juego, entonces así no podemos. Esa gente que están ahí debería venir, venir algo con pantalones de verdad. Y no estamos hablando de violencia. ¿Como quién? ¿Cómo quién? ¿De no, no, no sé no, quién. No, no. Irá surgiendo ahora en estos cuatro no, años. No sé quién, pero debería surgir alguien que realmente haga algo que valga la pena por este país, que le duela a la República Dominicana, porque no tenemos doliente. Aquí estamos eh, desamparados. Aquí todo el mundo está jalando para su lado. Nadie está pensando en, en, en el desvalido, el que, el que menos puede, el que no puede sostenerse. Aquí todo el mundo está pensando en lo que yo puedo hacer por mí y por mi círculo. Y eso está mal, porque se supone que deberíamos tener personas. Ahí en esos puestos tan fuertes, personas que le duela la República Dominicana, que le duela la isla, personas que piensen en promulgar leyes que realmente sean para el ciudadano, no, no para, para unas cuantas pocos, para la minoría, para la clase perfumada, como, no, como las hemos denominado de aquí. En esta clase, en ese sentido. Señores, hay una noticia que quiero resaltar que salió en los periódicos ayer que. En muchos círculos trajo eh, conmoción. Y es que República Dominicana ayer, en un encuentro que estuvo realizado con las Naciones Unidas, esa Naciones Unidas que tanto le encanta atacarnos, apoyará misión de apoyo vaya la redundancia, a la seguridad en Haití brindando asistencia médica. El canciller Roberto Álvarez anunció ayer miércoles ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que República Dominicana colaborará con la misión de apoyo a la seguridad en Haití, ofreciendo asistencia médica al personal de dicha fuerza multinacional, en el que nosotros nos, eh, nos sumábamos a la iniciativa de esos mil efectivos que estarían dando las rondas en Haití, mil efectivos que realmente lo van a tener un poquito difícil por las condiciones geográficas en las cuales se están enfrentando y eh, de, demográficas también, pero qué bueno para que vean que esta comunidad internacional que tanto le encanta atacar, que vean que República Dominicana no simplemente está de brazos cruzados, sino que nosotros hemos sido de los principales aliados y no solamente comerciales, sino también en sentido humanitario que tiene. Esta, este país que se encuentra en la parte más al sur de nuestra isla, la isla española, en la cual vemos que estamos haciendo eh, los esfuerzos por llevar esto. Y a pesar de que muchas personas aseguren de que la misión estaría condenada al fracaso, la famosa pacificación, nosotros tenemos que aplaudir el hecho de que se estén haciendo los esfuerzos. Porque República Dominicana llevaba años clamando de que esta, esta inestabilidad y posterior eh, crisis civil que tiene Haití iba a complicarse y qué bueno que, estamos dando lo, que se están dando los esfuerzos y qué bueno que estamos también nosotros poniendo de nuestra farsa. porque si se quiere si queremos un Haití arreglado queremos un Haití Resuelto, la solución no está aquí en República Dominicana, está allá. Y se demuestre con eso que nosotros estamos dispuestos a ayudar, más no ser, eh, digamos, mártires y encendernos en fuego en nosotros para darles calor a ellos. Señores, y de verdad que está fuerte la cuestión, de verdad está fuerte. Eh, ahí vi a una periodista, salió un videito ahí donde una periodista venezolana dice... Que la bandera de nuestro país está deteriorada, que dónde están nuestros impuestos que no dan por una bandera. Increíble. Ah, Tú te refieres ahí a la que está en la John F. Kennedy en Santo Domingo, que desgraciadamente está en muy, muy mal estado. Y de hecho, eso incluso es una ofrenda. No sé cómo no se han hecho cargo en eso, porque la bandera, según la ley, no puede estar en un mal estado ni permitirse que se ondee cuando está dañada. Incluso si nos vamos a esa misma ley. El hecho de que incluso cuando se descoloran frente a instituciones públicas, tienen que ser primero guardadas con toda la parsimonia y tienen que ser cambiadas. Y el hecho de que esté así, incluso una falta de respeto para muchos de nosotros ahí. Y yo me hago clamor: ¿dónde están nuestros impuestos? Porque nosotros nos queman bandera dominicana en nuestro territorio, no hacemos nada. Levantan bandera en, de otros países aquí, no hacemos nada. este El territorio no, sea una embajada no. Pero. Esta que está dañada aquí, no estamos, seguimos repitiendo ese mensaje de que, mira, la dominicanidad que se vaya el palo. Yo lo que quiero es mi cuarto y sábese quien pueda. No podemos hacer esto así, señores. Eso es así. Y se ha visto muchas veces que, lamentablemente, la izan hasta paralela a nuestra, a nuestra bandera. Bandera de otras instituciones, que eso también es penado. Señores, y Amnistía Internacional censura. Código Penal de RD que excluye tres causales dice Amnistía Internacional expresó este miércoles su profunda preocupación eh, déjame ver ahí eh, Máximo, ayúdame ahí que se me cerró la página donde estaba leyendo esto. Recordemos que Amnistía Internacional no es una entidad que sea al mismo nivel que la ONU, eso es simplemente un lobby que cogió este nombre pagado por sectores de izquierda para atacar a la República Dominicana. Sin embargo, y detesto el hecho que esté diciendo esto, si sí, no por las tres causales, pero sí por el hecho de que este código penal ha sido aprobado con ciertas irregularidades que tienen que verse. Es verdad, es un código que tenía 20 años dando vuelta ya, pero no, no quita el hecho de que al aprobarse con toda esta premura, con toda esta velocidad que se hiciese, se hiciese de la manera que hizo como si fuera una especie de eh, subasta en la cual yo voy a dar esto tanto por esto, por esto, por esto, es que yo, y no se está dando como el debido respeto a esto, ni tampoco el hecho de que tarde mucho o el hecho de que tarde muy poco, sino es un medio entre los dos. Sí, dice, déjame le leerlo ahora completo. Amnistía Internacional expresó este miércoles su profunda preocupación por el mantenimiento de la penalización del aborto voluntario con la, ex, la exclusión de tres causales en el proyecto del Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura por el Senado el pasado junio. Horas antes de que el Senado estudie la iniciativa, en segunda lectura la organización recordó en un comunicado que la República Dominicana es uno de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición absoluta del aborto, incluso cuando se trata de embarazos productos de una violación o incesto, cuando, cuando pone en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida. Es algo de verdad que es muy fuerte. Tú tener que quedarte. Eh, embarazada, si no quieres estarlo, producto de, de, de así mismo, de una violación. Si yo no quiero, no quiero, ¿por qué tienen que imponérmelo? ¿Por qué no puedo tomar la decisión? Por eso es que ahora mismo, y no estoy diciendo que es lo correcto, que se sepa, porque aparece mucho creativo. No estoy diciendo que es lo correcto, pero por eso es que ahora mismo tú ves que muchas madres salen y dejan a su niño abandonado, lo tienen o, o lo votan, lo dejan afuera de hospitales, lo tienen o tú lo encuentras en un basudero. Entonces, eso no está bien, señores, no está bien. Tienen que darle un poquito más de derecho a, a la mujer que tome la decisión. Un poco más de autonomía en ese Ellos sentido. quieren manejarlo todo, quieren manejarlo todo. Hasta, hasta lo que tú piensas, ahora quieren ponerte el voto también, lo que tú piensas, lo que tú comes, quieren censurarte lo que tú dices en, en un micrófono también, no puedes expresarte, no, ¿Qué, ¿qué es lo que ustedes quieren? Más títeres de lo que ya somos, porque somos títeres, ustedes hacen, nosotros hacemos lo que ustedes quieran, comemos lo que ustedes quieran, la basura que ustedes nos dan, porque nos infectan los arroces con muchísimos químicos, no tenemos una gente que regule eso, y lo que tenemos no están en esa vaina, están en otra cosa. No, es he, he perdido que estamos. Perdido, perdidos, estamos perdidos, no tenemos doliente en ningún ámbito. Esas son cosas que debería decidirlo una persona. Yo no quiero tener ese hijo. Por ese, por ese tipo, estoy hablando en ese tipo de situaciones. Claro, claro. Porque si ya usted lo hizo por, por charlatanería, quedó embarazada, por, usted, usted está derrabandola, ya hay otra cosa. ¿Qué es, ¿Qué es Rabandola? No voy a decir eso porque lo voy a tener que decir de otra forma más fea y no quiero. Por ser irresponsable con lo Vamos. que tiene que ver con su conducta sexual. Correcto, qué lindo. Okay. Tú ves, es un psicólogo. <laughs> Yo no soy psicólogo. <laughs> Yo estoy cogiendo de serio le sabes lo que pasa. <laughs> Pero, concha, hermano. No, no. Te entiendo, no. Mano. Te entiendo. No, no. Okay. Yo tenía entendido que la rabandola era la parte de atrás de la gallina. ¿Usted ah, creía eso? eso? Ahí Así le dicen también o a las chicas que no, que no tienen eh, a, detención en, en otras partes. No tienen prudencia pues, en ciertos sí. aspectos. Entonces, si usted lo hace de esa forma, ok, no, téngalo, sea responsable, téngalo. Pero si es por algo así, que viene con malfor malformación, que viene con problemas, que usted realmente eh, fue una violación y usted no quiere tener ese conchale, hay que ser un poco más empático también. Usted no sabe la secuela que deja eso. Usted póngase en los zapatos de los demás. La iglesia, iglesia de mi vida. Iglesia, por favor, ponte en lo tuyo. Que mira tú a todos esos padres que tú tienes ahí haciendo y deshaciendo. Ponte ahí en lo tuyo. Que hay mucho ahí. Lo donde de cortar en lo tuyo. En lo tuyo. En lo tuyo. Suelta a los feligreses un chingue en banda. Concha, hermano. Ay, 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 señor. Ah, no, se que, callan, no, que, no, 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 hable no. Es que realmente que es un... Mira, es un tema que trae muchas pasiones y es un tema que trae muchos puntos de vista que realmente es incómodo. ¿Por qué digo que es un tema que es incómodo, que debe de ser hablado? Es que realmente tú estás eh, paralizando una vida. Toda persona que agrede o viola a otra se paraliza una vida y es especialmente fuerte en países como este que incluso con códigos que están bajando, tal vez tengo que leer el código entero, pero cuando tú tienes medidas que son menores o daños que son menores con la misma violación, tú estás ese, no mandando un mensaje correcto. Y desgraciadamente, eh, son temas que tienen que ser discutidos y son temas que traen muchas pasiones. Es incómodo porque yo sé el dolor, yo lo he visto, el dolor muchas veces de padres que tal vez eh, no tienen el mejor comportamiento y esto se ve reflejado. Son niños que no tienen la culpa, ¿verdad? Ellos no tienen la culpa de haber sido concebidos en ese momento y realmente trae muchas reservaciones en ese aspecto. Es fuerte, fuerte. Pero mi, mis seguidores siempre están activos y me dicen, tranquila, que no dijiste nada malo. La definición <laughs> es parte inferior de la espalda que coincide con el término de la columna vertebral. Vertebral. Gracias, mi amor. Siempre activo, mis seguidores. I love parte you. inferior de la espalda. O sea, no, que más al sur es el niño, entonces. Ajá. Ah, ya, perfecto. Ya estoy ubicado. <laughs> Para que ustedes vean que la gente está activa. No, y, y está bien, y hablando de niños, señores. Hay una noticia que salió, que antes eh, se tenía la noción, bastante errada por cierto, que decían, no, que el, si tú llevas al niño, lo reporta el Conani, se lo lleva y se lo quita uh -huh. a la familia. El Conani emitió en un comunicado diciendo que ellos no quitan lo que son los niños, niñas y adolescentes, solo que ejecutan medidas de protección. Es decir, obviamente, si el niño tiene un ambiente que no es el más sano, se lo van. A remover de ese ambiente. Para moverlo a un ambiente más Ya las todavía. condiciones ya son otra cosa. Ah. Pero justamente esto, lo que no se quita ni se retira del núcleo familiar a los menores de edad, sino que ejecuta las medidas provisionales de protección y restitución de derechos que deciden las fiscalías y tribunales. Condiciones aparte, porque ya te veo con la cara de ya se está envalentonando esta mujer. Condiciones aparte, eh, estos son los mecanismos. Que, desgraciadamente es un lío de sistemas, ¿no? Porque tenemos que asegurarnos que estos sistemas vayan funcionando y vayan haciéndolo bien, porque en teoría es hermoso, ya en práctica la realidad es distinta y lo que necesitamos es asegurarnos de que Conani no solamente como órgano rector que sean responsables de brindarle la protección a los niños, niñas y adolescentes, sino de que también las condiciones en las que se encuentran estos niños, que no son fáciles, porque lidiar con un niño de una familia disfuncional, señores, no es sencillo. No es sencillo. Puedan tener mejores. Ellos han tenido escándalos anteriormente en el cual no se ha visto un buen manejo de esto. Y la, eh, digamos que la percepción que se tiene del Conani no es la más adecuada. Y ellos necesitarían un vocero como el que tiene la policía ahora mismo. Sí. En el que pueda de verdad devolver un poco de credibilidad a esta institución, porque se ha visto muy mellada esta Mira, imagen que ellos presentan nosotros eh, hace dos días eh, teníamos por aquí la directora nacional de derechos humanos eh, Rebeca Enrique uh -huh. eh, no me saludos si... a la querida Rebeca, no la conozco pero me encantó Excelente. el programa eh, lo, lo mencionamos ayer y lo volvemos a mencionar hoy porque es que en cada ángulo se necesita los derechos humanos y ella decía específicamente de esto que estamos hablando de los CAIPI los CONANI este tipo de instituciones que están hechas para ayudar a la niñez, niños, niñas y adolescentes, lamentablemente no se está haciendo correctamente porque tienen hasta personas de la vida alegre atendiendo a esos niños. Entonces, tú me dices a mí que en una casa donde hay siete niños, porque ponen a vivir de siete a diez niños en una misma casa, dentro del plantel, un plantel gigantesco que vienen de diferentes etnias, que vienen de diferentes núcleos familiares. De diferentes backgrounds, de contextos. Con, con diferentes problemas, eh, algunos eh, violación, otros eh, por, por abandono, otros, diferentes cosas, otros por delincuencia, que están en la calle delinquiendo y lo llevan hacia allá porque son niños muy pequeños. Y tú me estás diciendo a mí. A mí tú me estás diciendo que tú le estás excluyendo de su casa, sacando, extrayéndolo de su casa para llevarlo a ese ambiente que su se supone que debería ser seguro, debería. En la teoría, como tú dijiste, se escucha fenomenal. Ojalá y funcionasen así. Pero cuando tú vas a la realidad, tú tienes un niño que ahí dentro también se ven muchas violaciones. Que ahí dentro los niños son tocados, que ahí dentro los niños son maltratados. Que ahí dentro, si tú, no, si tú no haces lo que se te pide, te dejan sin comer, te encierran en las habitaciones. Es más que una ayuda, una reclusión. ¿Me entiendes? Es, un, es prácticamente, según, y mira que te lo digo con el, con, con el corazón en la mano, porque tuve la oportunidad de estar muy cerca de, de episodios así, de, de realidades así. Te lo digo que no, no, uno quisiera que realmente fuese otra cosa. Pero eso es lo que se está viviendo en esos casos. Que eso en esos lugares. que eso responde también a un problema que nosotros tenemos como pueblo, y es que nosotros invertimos a manera de pueblo, ¿no? Desde los curules más altos, presidencia, hasta lo más bajo, invertimos en las cosas que no nos competen. Por ejemplo, eh, tenemos que personas como el defensor del pueblo, que trabaje o no, pero su misión, visión es ayudar a la población, no recibe tanto dinero como cuando nosotros comparativamente invertimos en lo que es la lotería. Tenemos instituciones que por su visión y visión no le benefician a la sociedad, en esa este no gastamos dinero, o se desperdicia el dinero, y otras que simplemente por la falta de recursos tienen unos servicios que se están invirtiendo mal. Me refiero, la educación es vital, es muy importante, tiene un 4%, pero ese 4% está muy mal administrado. Y no se siente. Y se y devuelve tenemos, el dinero. Y se devuelve el dinero. <laughs> encima si aparece. Y Ay, tenemos mi. otros sectores como el salud que no tiene ese porciento. Y ellos apenas están a duras manos pudiendo at atender a nosotros los dominicanos porque se está yendo de parturientas haitianas y demás servicios a los nacionales y extranjeros. Y también tienes un sector como en el derecho que si usted cayó en manos de un abogado público, usted tiene problemas. No es que va a estar mal representado, es que a ese sector no le están llegando los suficientes fondos. Sí, que aquí hubo una, una, una denuncia aquí ¿Hubo que una se hizo. Que se hizo claro. ese programa. Y es lo que pasa, se le está invirtiendo a sectores populares por una especie de comercialismo, en el cual incluso esas posiciones son pagadas como recompensa por esfuerzo político durante campaña y a las cosas que de verdad se necesitan se están ignorando. Y este tipo de iniciativas que en teoría deberían ser, y no lo digo por el defensor del pueblo, lo digo por Conani, lo digo por Salud, lo digo por otras, que deberían percibir una, un mayor presupuesto para operar y mejor, ojo, mejores auditorías, simplemente se quedan relegadas y es por eso que tenemos estos sistemas que aunque están llamados y su misión es para hacer el trabajo, desgraciadamente no pueden, porque como tú dices, tienen muchas irregularidades con lo que están presentando. Y, desgraciadamente, tenemos cosas que apoyamos. Yo mismo celebro de que haya un organismo que pueda hacer esto, pero también entiendo que, desgraciadamente, no tienen las, a veces las medidas o la facilidad de, de poder atender una sociedad que está muy enferma en esos sentidos. Tenemos muchas familias de funcionales, muchas familias con problemas, y es arrolladora la necesidad en esos casos. Mira, lo que estamos viendo es, aunque ellos no quieran admitirlo, es un colapso de todas las instituciones públicas. Es un colapso, una mal administración de todas, la, de todos los, los bienes de, de los patrimonios de la República Dominicana. No me suscribiría a la idea de un colapso, pero sí de que la están teniendo bastante difícil. Y las fallas están bastante flagrantes, es decir, se ven las fallas. Obviamente. Bueno, hay, hay muchas fallas. que... No, 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 totalmente, son flagrantes en ese sentido. Hay, hay, bueno, yo diría eh, que hay muchas que están colapsadas, pero no se lo quieren dejar saber al, a, al, al ciudadano común. Es pero que hay, muchas, es obvio. Eh, hay, hay muchas instituciones que están colapsadas. Por ejemplo, el de la salud. Sí, eh, lamentablemente. Lo que pasa es que no te lo dicen. Pudiera decir más bien que está abrumada, pero sí, la, no la tienen fácil. En teoría, no la tienen fácil. La, la educación está colapsada. Uh -huh. Muy mal administrada. ¿Cuánto tiempo tú tienes que tú no vas a un hospital público? No, estaba de hecho allá los otros días, mi amor. ¿Y tú viste, verdad? No, y tú ves. Y yo te digo, por eso te digo, están abrumadas. Y tú vas. No colapsadas, cosa, va, abrumadas. A la clínica donde tú pagas también están abrumadas. Están llenas. Están llenas sí. porque la gente simplemente no puede. Contar con esos servicios. Pero entonces, mira, por ejemplo, yo que me nebulizo, yo me, yo, yo me aprieto, como decimos a mí, en buen dominicano. mí fácilmente me toca ir para allá, fácil. Cuando tú vas al morillo, aquí, ay, ay, al morillo Kim, a nebulizarte porque tú no tienes las herramientas para hacerlo en casa o tienes una emergencia que no te da tiempo ni siquiera de armar la bombita, tú tienes que compartir tu nebulizador y ir haciendo lo siguiente mira tú le pones tu tú la conectas y pones tu mascarilla y te da un ching y yo la desconecto y te pongo la mía y me doy un ching y así es que tenemos que hacer tú crees que por más abrumados que estemos como dicen ustedes para embellecer la, la, la cuestión no 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 yo no busco embellecer yo lo que busco <laughs> no, es decirte lo tan que tan no me digas tú no, a mí porque yo, yo utilizo yo tengo que ambusión. utilizar ese servicio ese bendito servicio tengo que utilizarlo porque no puedo darme el lujo de pagar una clínica entonces yo voy y tú me dices a mí que yo aficiándome que no puedo respirar, es algo hasta, hasta jocoso con tan buena nariz, pero tú me dices a mí <laughs> que no tengo yo que estar compartiendo esta máquina que se supone que es privada, va y me da a mí una, una cuestión, tenés que compartirla, brother. Eso es un porque no? Porque no hay. Coño, ¿eh? No, <laughs> no, la realidad del asunto. Porque no hay la máquina esta que tire el bendito aire, que tenemos que compartirlo para poder entonces ella que respire y yo que respire, porque si no, nos morimos. Entonces, es algo incoherente. De tanto presupuesto que hay, que tú no puedas sacar por caro que sea, te voy a poner una cifra, Concha, que yo sé que no es así. Vamos a poner que cueste 50 mil pesos. Tú me dices a mí que el Estado Dominicano, en materia de salud, no tiene 50 mil pesos para comprar una bendita maquinita de esa. Porque qué se le está yendo para tu pateurienta haitiana? Ajá, pero yo soy culpable de esa ¿Y vaina. ¿Por qué tú lo dices tan bajito? No, no, porque tengo que decírselo para que lo entienda, calmado, <laughs> porque me está saltando la mujer. Se nos oye, está mi yendo viejo. Oye, oye mi viejo, esos no son mis problemas. Yo pago aquí mis impuestos. Usted tiene que respetarme, que por eso que pasa toda la vaina, por la falta de respeto que hay aquí. Que no se respeta, las cosas no se respetan. O ese dinero que usted tiene en su mano, ese dinero no es suyo. Ese es el, impu ese es el impuesto de todos, el dinero de todos. Y usted lo está usando, irse en yate, para pa, pa viajar para Dubai, para irse para pa ese campo una semana, con donde yo nunca en mi vida voy a poder darme una vida de lujo así, porque a, no, no puedo. Apenas Punta Cana, que es para la playa que están libre. No, y alguna, porque tú no puedes pasar en, en muchas playas de Punta claro. Cana, porque eso también lo tienen ellos, los oligarcas de aquí lo que sí puede la clase perfumada de aquí y nosotros qué y es lo que te digo necesitamos y es la conciencia que por medio de como esto no quiere llamar de que si se vayan a hacer las revoluciones que tú men mencionabas ahorita los cambios de gente que doliente se hagan en los puestos y en los sitios y a los sitios donde merece porque ahora estamos peleando y viene por ya muy cerca en el horizonte unas reformas varias de hecho en estas Va a cambiar, eso va a ser un antes y un después, para bien o para mal, va a ser un antes y un después para nosotros los dominicanos. Y para que sigan las cosas igual, para que sigan los presupuestos y las cosas como siguen igual, para que tú tengas que la buscando para tener un fondo de emergencia porque tu sistema de salud público no funciona, para que tú tengas que endeudarte aún mucho más para tú poder salir de una clínica y seguir pagando esa cuenta porque tu país no tiene la manera, mira, no tengo cómo estabilizarte al menos y que de ahí tú vayas a otro sitio. Para que tú tengas eh, irregularidades y tantas cosas. Y es verdad, nosotros como pueblo somos un pueblo que somos bastante resilientes. Nosotros aguantamos mucho. Pero se van cazando. Las fibras sociales se van erosionando. Y esos sentimientos de hastío, no solamente lo sientes tú, lo sientes muchas personas, especialmente aquel, nada. especialmente aquel que está en la posición más vulnerable. Y es por eso, y te digo, eso se refleja en un descontento y eso no se resuelve. Eh, con obligarnos a votar, obligarnos por estas personas en una sociedad orwelliana, eso se resuelve gobernando de verdad para los veganos y para todos los dominicanos del mundo. Y eso tiene que venir de allá arriba. Y desgraciadamente, ya el pueblo es lo que está hastiado y no quiere ni siquiera hacerse presente, pero usted que nos escucha, usted pueden ser voces que pueden llevar ese cambio. Atención a las grandes mentes pensantes, que yo sé que aquí tenemos muchas. Atención. Necesitamos que alguien que tenga los conocimientos necesarios, desglose, investigue realmente, que se pongan la faja sin temor de ver dónde que se están gastando todo eso cuarto de préstamo que se está cogiendo aquí. Pero que lo desglosen bien, gente que realmente tenga eh, eh, la, la, la interesa de ver una República Dominicana próspera, una República Dominicana que realmente sea distinguida, que tengamos lo que merecemos, la República Dominicana que merecemos. Si sale uno de eso, jugar, le van a quemar el carro. A, 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 vamos a poner a hacer una auditoría sencilla. Lo, lo, le apagan toda la luz. Pero por eso es que no puede ser uno solo. Tiene que, no, claro, que ser una masa. Que todos, todas esas personas se unan. Para que se pueda hacer esto correctamente. Quizás, quizás, el presidente Luis Abinader Corona tenga las buenas intenciones. Pero yo estoy él, seguro que la él, tiene, pero el, lo que los rodean, tal vez no. Él, eso te iba a decir. Quizás el, las personas que lo rodean, que ya están amañadas, que muchas, muchas veces son ya personas que tienen años en estos puestos y que quizás no, porque esa persona tiene los conocimientos. Olvídese de esos conocimientos, mejor pongo un platanero ahí que quizás cuando viene a ver lo hace creo con, que, con mejor... Creo que ese es el problema. Que ponen plataneros <laughs> Que tenemos plataneros en sitios donde deberían estar agricultores de verdad. Sin denigrar a los queridos plataneros a tanto que me gusta el mangú, los plátanos y su labor, también es bastante, eh, como te digo, importante. Así que no se me vayan a molestar. Pero el espíritu de gente que no tiene los conocimientos necesarios para ocupar esa posición. Correcto, ¿no? correcto. Entonces, eh, sería de verdad muy útil. Que esas cabezas pensantes, esas personas que nos quedan que aún son dolientes, por favor, aunque sea como se hizo la Trinitaria, que fue a nivel secreta, que se forjen así, que se vayan formando. No estamos diciendo que tiene que ser mañana, porque esto va a seguir ocurriendo si no nos no ponemos los pantalones. Que se vayan formando, que se vayan formando y cuando estén listos, entonces que comiencen y que hagan. Que, que desmantelen todo, el, todo este entramado, toda esta mafia que tienen ahí, porque eso es una cosa que esto, esto manda madre. Esto no se aguanta ya. Te está pareciendo un poquito añadir a madre. Es verdad. No sé. ¿tú no? Eso también. ¿Es <laughs> <Ay, Dios risa> no me digas eso, <laughs> Pero no, no, yo, no, hago... no, es, no es por malo. Y ella es súper inteligente, de verdad, para mí es un o sea, honor. No es por malo. Es, es Simplemente me llegó a la cabeza, bro. No, lo que pasa es que yo me estoy interesando más en esto de la política. Eh, y ah, le está haciendo caso al caballero, ¿eh? Pero no por, no, 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 no. Por, no por las razones que él dijo. No por esas razones, sino porque yo estoy viendo que hay muchas cosas que en verdad no afectan. Y uno por estar metido en música, por estar metido en coro, por estar metido en, en, en cosas que y, realmente, en teteo. en teteo y en la cuestión, uno se olvida de este tipo de cosas que realmente es importante. Esto es importante. Y hay que darle la importancia. Hay que darle la importancia que esto merece. Entonces, eh, yo creo que sí, que uno tiene que darle también el respeto que el micrófono merece. Tú no puedes pararte aquí o sentarte aquí y hablar plume burro todos los días. Tú tienes que decir o cosas. O hacer show, ¿no? O hacer show. La gente, la gente tiene que despertar, de alguna forma tiene que despertar. Y justamente yo estoy de acuerdo contigo. Hace falta, a propósito de lo que mencionamos ahorita, esos líderes, esas cabezas comunitarias que vayan surgiendo. Que no se olviden, como hacen muchos, que al momento, a las 18 horas de haber conseguido ganar un puesto, se olvidan de dónde vienen, olvidan su background. Y que como hemos visto en países como El Salvador, hemos visto en países como Argentina, que son gente que de verdad vienen de abajo, vienen impulsados y van realmente con un plan y proyecto real, eso se vuelve a replicar. No importa la onda o la ideología que adquiera, me da igual si es izquierda, si es derecha, pero... Que sí sea para el pueblo, porque hay ciertas cosas que tenemos que eliminar, ciertos cambios, ciertas mejoras que tenemos que dar, y eso se tiene que lograr con gente que esté de verdad identificada y sea doliente por su pueblo. No estoy diciendo que lo que hayan venido y pasado lo han tenido, todo han tenido su luz y su sombra, pero esto que estamos viviendo ahora y estas fallas que estamos viviendo ahora en un sistema requieren cambios, y estos cambios tenemos que hacerlo. Ojalá y se den en este gobierno, totalmente, y espero que sí. Pero tiene que ser de gente que vaya subiendo, y tiene que ser de gente de verdad que pueda traer eso hacia nosotros. En todos los aspectos, no solamente estamos hablando a nivel de la política, en la radio y en todos estos aspectos, de verdad, de que son mis deseos más sinceros. Y mientras, en lo que va y viene la pelota, cuenten que ustedes tienen aquí conmigo, en la forma de Máximo Rodríguez, Alguien que va a estar dispuesto a hacer esa denuncia, va a estar dispuesto a llamar, no ser una bocina, pero sí definitivamente ser alguien que pueda hacerse eco de estas denuncias. Que yo soy de un dominicano que a mí me duele mi país porque yo tuve el privilegio de nacer en República Dominicana, y yo soy alguien que soy orgulloso de serlo. Es de tener aquí. mi azul, mi rojo y blanco, y tener mi bandera en todos los aspectos. Hay carajo. otras personas que son más, eh, son dominicanas, pero son más estadounidenses. Feliz 4 de julio. Hoy solamente háblame en inglés. What ah, you no. name, you say. Sí, hoy, hoy, hoy es día de... Hoy se tira mucho fuego. Independent Days. ¿Cómo es? Independence oh, my Day. God. Inve <laughs> Independence Day. OK, Independence Day. Aquí tenemos un curso de sí, inglés hablando. personalizado sí. también. Oh, my God. <laughs> Pero no me le ponga hielo a Dios. Y volvemos a lo local. Vamos a ver, a volvemos para aquí. Vegas. El vuelo con para Vegas. Sí queremos felicitar a josé ramón díaz raulito jugador de billar campeón de billar, hey. que volvió y ganó otra medalla de bronce ahora eh, en bola 8 en torneo panamericanos en argentina este año pero, pero, Dominicana, Oye, pero bien. De otra vez eso está bien eso está bien Tú sabes esas son las cosas que tienen abandonado también a todos esos muchachos todo lo que quieren sacar la cabeza por nuestro país lo tienen que Cogen lucha, cogen lucha, incluso son vuelos, hay eventos a los que asisten que ellos tienen que pagárselo con sí, su sí. propio bolsillo. Sí, que eso no se lo ha costeado a nadie a ese muchacho para que fuera no, allá? No. Entonces, Mira, y, y sin embargo, de hecho, había un muchacho oh, pero espérate, y nos llenamos la boca diciendo: Eso es dominicano. Sí, pero ese, ese Raulito tenía muchísimos años aquí. Yo fui el primero, yo creo que fue el año pasado, que él, él, él mismo me lo dijo: Nadie nunca me había hecho una entrevista. Y cuando él ganó los juegos panamericanos el año pasado dije, no ese muchacho hay que llamarlo Dios mío porque mira. el tipo lo ganó fuera de aquí Y él tiene con muy, poco apoyo, muy poco apoyo representando la, eh, a la República Dominicana a ese tipo de cosas hay que darle apoyo hay que darle se apoyo. debería se, se debería. debería y no solamente a eso yo recuerdo un caso de un artículo que leí en el listín diario de un muchacho que no estaba muy cerca de perder la oportunidad de representar al país en Inglaterra en una competencia de matemáticas porque simplemente no aparecían los cuartos para darle el viaje. No aparecían los dolaritos para pagarle el viaje y él representar al país en competencias como esta. Sin embargo, vemos que hay gente que tiene su viaje que parece más viajante, ¿no? Son inmigrantes todo el tiempo durante, están, mientras están en ciertos curules y es lo que nos duele. Tenemos muchas irregularidades que hay que trabajar y atender. Sí, hay muchísimas cosas, señores. Eh, hoy, 4 de julio. Te tengo, eh, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó, Castro? Son las 8 y 58. <laughs> ya se acaba el momento, señores. Qué pena. De, de verdad que yo, yo me siento muy a gusto de compartir con ustedes todos los días, tantos ustedes aquí en el estudio. Nos hace falta a nuestro querido Oscar, eh, compartir un cafecito con él y, y de sus sapiencia, saber de sus conocimientos. Él está Siempre viendo. es bueno. Eh, un fuerte abrazo desde aquí, desde nuestra Natura 91.5 FM. Y también a Marcel, que hoy se echó de menos. Ay, sí, hoy le tocaba venir a Marcel. Marcel Vacop, nuestra también eh, licenciada psicología. en psicología, también que siempre da sus aportaciones y también, aparte de nuestros abogados también que vienen también a compartir con nosotros aquí y nuestra, ay, oh, tenemos... ¡Wow! Tenemos un tremendo staff. Bueno, a, a, hablando de eso, mañana tendremos una... Sí. Eh, ¡Ay, sí! El anuncio, que usted lo había hecho ayer, pero... Eh, ¿Cómo se llama? Una, de, tenemos una doctora eh, en cirugía... Eh, ¿Cómo se llama? De La bariática Cirugía ah, bariátrica. Sí. Tú ves, ahí es que va también a madre. Sí. Continuemos. <risa> 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 ¡Oh, my God, Catherine! <laughs> tendremos la doctora Daisy de la Cruz mañana aquí eh, en el programa. Eh, Subiré a las redes en unos momentos. Ah, así bueno. que ya ustedes saben la asistencia es obligatoria. Obligatoria, si usted quiere hacerse algo así, tiene, ¿Tiene que tenerlo conocido con su procedimiento porque claro. hay un antes de cirugía que mucha gente no lo conoce, usted Exacto. aplica, no aplica, cómo se le puede hacer. Bueno, mucha pues mucha gente tiene mitos con yo eso. Yo mañana voy a tener mi agenda lista para anotar todo. Así que ya ustedes saben, gracias por el favor de sus sintonías. Estuvo por de su sintonía estuvo con ustedes Máximo Rodríguez, el caster y DJ Catering. Hasta mañana. Bye bye. La 91.5. 809-242-4000. E entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante con la opinión experta de profesionales en la materia. De 7 a 9 de la mañana, el Caster Show. Cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación. Por Natura 91.5. Y en las redes sociales, el Caster Studio.